6.000 esquelas han sido aplicadas al transporte público, de acuerdo al ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez, por aumentar el precio a la tarifa y sobrepasar el número de pasajeros al interior de las unidades. El titular también se refirió a que la Asamblea Legislativa no ha aprobado la prórroga de la Ley de Compensación Económica para el sector transporte y espera que esta semana los diputados aprueben esa normativa. Todavía estamos pendientes que los diputados aprueben. Nosotros enviamos una nota recientemente donde le pedimos que se apruebe la ley con ciertas condiciones, condiciones que mejoren la calidad y el servicio. Lo hemos dicho en diferentes ocasiones. Incluso he ido yo a la Asamblea Legislativa cerca de unas 4 veces aproximadamente para pedirles que hasta nos citen para que discutamos el tema. Es decir, nosotros queremos que ellos nos citen para poder abordar el tema de la compensación y que se apruebe de una vez por todas. ¿Por qué? Porque las unidades del transporte colectivo siguen incrementando el pasaje y no podemos permitir que este tipo de cosas se llegue a repetir. También se refirió a las líneas concesionadas al sistema de transporte integrado del área metropolitana de San Salvador, Citrans. Sí, bueno, con el respecto al Citrans, hemos iniciado un proceso sancionatorio debido a que no están circulando las unidades. Entonces, en caso de que no se lleguen a acatar las medidas necesarias, vamos a tener que incluso quitarle la concesión, los permisos de línea, y se las vamos a tener que dar a empresarios que sí quieran cumplir, que quieran trabajar y darle el servicio a la población como corresponde. Si el Citrans no lo quiere hacer, pues vamos a tener que aplicar la ley tal cual. Y eso es lo que estamos haciendo en este momento. Ya se le notificó el proceso sancionatorio y vamos a esperar para hacer cumplir la ley. Estas declaraciones las brindó en una visita al tramo 3 del bypass del Puerto de la Libertad, que presenta un importante avance en esta obra que busca dinamizar el rubro turístico de las playas del Departamento de la Libertad. Todo este proyecto son 6.5 kilómetros de carretera a 4 carriles y en este momento estamos finalizando ya con la última etapa, que son 3.25 kilómetros a 4 carriles. Hoy iniciamos con la pavimentación, ya llevamos un 55% de avance y estimamos que a finalizar este mes nosotros logremos un 70% de avance, porque el volumen de obra que vamos a realizar en estos días es mucho mayor a lo que se había estado realizando anteriormente. Entonces avanzamos, esta obra va a mejorar los tiempos y costos de transporte para todas las personas. Este es el último tramo que se construirá en el bypass del Puerto de la Libertad. Sin embargo, ya se ha licitado la elaboración de una carpeta técnica de otro tramo de la carretera litoral frente a la playa Conchalío. Gerardo Hurtado, Mega Noticias 19.